Pongamos ahora que yo quiero ir más allá de hacer un comentario. Quiero asignarle la tarea a un colaborador específico con el que yo haya compartido mi documento. En ese caso, como verán, acá están los comentarios comunes que yo ya hice, ¿sí? Sin asignarle a nadie una determinada tarea. Pero ahora lo que quiero es asignarle a alguien en particular una determinada tarea. Ese alguien tiene que haber estado previamente compartido, ¿sí? Yo tengo que haberle compartido este documento en el modo puede editar, si no, no podría trabajar acá. Por ejemplo, yo quisiera que esta persona revise este último fragmento del texto. Entonces, lo selecciono, hago clic en añadir un comentario y voy a comenzar con el signo más. Luego del signo más, voy a poner su correo electrónico, el correo con el que compartí el documento. Inmediatamente cuando termino de escribir el correo aparece un cuadrito que dice asignar a la dirección de esta persona. Tildo y puedo escribirle un mensaje. Por ejemplo, que diga, por favor, es importante que vos te ocupes de esto. Hago clic en asignar. Y esta persona va a recibir un correo a su mail específicamente con esta tarea asignada.